Seguramente no buscaste debajo del asiento. Se acabó el tiempo. Estamos de regreso. Más de la cuarta marca la quinta etapa de De Nuevo en la Mañana por la Mega. Son las 7 y 5 minutos, continuamos de nuevo en la mañana por acá, por la Mega. 232, ¿200 cuántos años? 31, dijiste recién. Sí. Estarían, sí, 200, sí, oye. A ver, son, serían 231 años estaría cumpliendo Andrés Bello. Ya no estaría, bueno, tan bello. No, bueno, claro, por supuesto. Ya, y no, fíjate, estaría tan bello, pero quién sabe en qué andaría. Claro. Seguramente escribiendo una cantidad de cosas interesantísimas en el Twitter. Mira, bueno, hay una persona... ¿Tendría su propio blog? No, bueno... ¿Tendría más seguidores que Justin Bieber? Andrés Bello. Mira, en un mundo al revés como este, créeme, Justin Bieber seguiría teniendo más seguidores que Andrés Bello. Cierto. No, bueno, y aparte de eso, que sería un fenómeno. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, hasta yo tendría más, sí, lamentablemente también. Sí. Fíjate, hoy es el día de la feliz Andrés Bello, por supuesto, y hay un oyente que nos escucha, nos recibe y nos sigue en Twitter a través de nuestras respectivas cuentas, @Guille Díaz, @Luis Chatén, @Miguel Arias, se llama Roberto, y Miguel Arias, ese correcto, Roberto y Pascal, le dice, hola, por favor, vamos a mandarle... No, Roberto y Pascal es completo, ¿no? Porque hoy tiene nombre de diseñadores. Como Ortega y Gasset. De diseñador de moda. Sí, como de ropa. Sí, Durán y Diego. Exacto, como Dolce y Gabbana. Exactamente. Robert, ¿cómo se llama? Roberto y Pascal. Roberto y Pascal. Exactamente. Que tienen una ropa preciosa. Como no, claro que sí. Para la colección de invierno, para ir a la montaña. La nueva línea de Roberto y Pascal. Mira, Roberto, deja expuesto esos hombros tuyos, mujer bella. Cierto, precursor. Para que te vean así con esos clavículas como unas jaboneras. Precursor de la falda por encima del ombligo. Ah, cómo no, claro que sí. Roberto y Pascal, la falda que enseña pasaporte. Mira, bueno, él dice que nos pide que le mandemos saludos a Bogué, que es la bisabuela de Nora Hurtado. Está cumpliendo hoy 100 años esta señora. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. O a Bogué, no sé cómo, a Bogué será. Sí, a Bogué. Exactamente. Bueno, como sea, tú sabes, Roberto, ya sabes, estamos mandando saludos. La abuela cumple 100 años y escucha este programa. Bueno, yo no entro en esa clase de detalle, Guillermo. Wow. Eso sí que es resistencia. Mira, creo que me estoy haciendo mayor. Acaban de llegar a mi mente dos comentarios tan horrendos, pero he sabido callarme la boca. Ah, pues está, sí, muy señor, bien. Me siento tan orgulloso de mí. Sí. En este momento debería entrar una comisión de Unión Radio por esa puerta y entregarme un arreglo floral o algo. No, eso va a entrar de cualquier momento. Por fin, muchacho, aprendiste a callarte la boca. No, eso, diga, ¿sabes quién me enseñó a mí un poco eso? Nuestro compañero Víctor Ochoa. Pero no se los voy a comentar fuera del aire. No, por supuesto, que no vas a decir que me lo diga. Dos cosas que se me ocurrieron buenísimas. Víctor Ochoa, que una oportunidad yo dije una cosa que no debía hacer, y él se me acerca con su discreción característica y me dice... Tremenda oportunidad que perdiste para quedarte callado, Miguel Arias. Y ese día lo aprendí. Porque señor, tardé en entender lo que me quiso decir con, mira, tanta ¿en cuánto elegancia cerró el índice de carisma de Tarek El Aissami ayer? No, parece que no se bajó. No, que no bajó, lo cual es un gran logro. Se mantiene estable. Cero. Sí, porque la semana pasada cerró en tronco de madera. ¿Qué es eso? ¿Tronco de madera? Es un nivel en el medidor de carisma. Sí. La semana pasada Tarek El Aissami cerró en tronco de madera. Pero ha levantado, porque cuando comenzó la campaña estaba en saco de carbón. Bueno, pero estaba, perdóname, en saco de carbón. Yo estoy acostumbrado a una popularidad. El nivel de carisma. El nivel de carisma generalmente chuleta congelada suele ser. Un nivel que yo manejo con frecuencia en mi casa. El saco de carbón significa que viene una parrillita por ahí. O sea, puede llegar a dar calor. Todo lo orientas con parrillitas, ¿vale? Me encanta. Pero la vida no es todo parrillita. No sabría. También hay sacochito. Yo no sabría decirlo. Y paellita. La posibilidad de entrar en la calidez. Y pizzita. No sabría yo decirlo. Muy buena. Miren, fíjense una cosa. El arroz. Decíamos que el arroz subió de precio. Está muy caro el arroz. Subió de precio. Subieron el arroz. Subió el... Oye, parece la cotorra Perucho Conde otra vez. Vamos a buscarla. Para ponerla. Claro, siempre tengo oportuna. Claro que sí. Subió el arroz. Subió el café. Subieron las carotas. Claro. Subió la harina precocida. El arroz está tan caro. Fíjense esto. ¿Qué tan caro? Está tan caro el arroz que los recién casados lo atajan afuera de la iglesia y lo entregan en el banco como cuota inicial para comprar un apartamento. Así de caro está el arroz. Así de caro está el arroz. Sí, bueno. El arroz está tan caro. ¿Qué tan caro? Que viene en dos presentaciones. Vale. Prácticamente imposible de pagar.
y la otra es imposible de pagar. En esas dos presentaciones viene el arroz. Muchachos, yo sé que no quiero ser egoísta, pero tengo tres paquetes en casa. No sé si quieren que lo compartamos. ¿Tú dices eso al aire? Bueno, ¿tú sabes cómo está la situación del país? ¿Tú sabes cómo es eso, Vale? Bueno, pero si quieren lo podemos compartir. ¿Y ahora cómo vas a hacer para irte de aquí? Pero tú de verdad que no sabes aprovechar tus oportunidades. Yo no, pero no quiero acaparar. O sea, me dijeron que acaparar era malo y no lo quiero hacer. Te voy a decir por qué tú no sabes aprovechar tus oportunidades. ¿Pero por qué lo dices? Porque estamos al aire. El... Sí, y porque... Okay. Porque fuera del aire ni haría el intento, créeme. Pero es un gesto de solidaridad. No. Es el tipo de frases que hoy uno utiliza para levantar chicas. ¿Ves? Sí, bueno. Entonces, en vez de malgastarla con este par de idiotas que tienes al lado, yo saldría con el arroz, me iría a un lugar nocturno. Hermoso, con luces tenues, claro. Donde entren chicas bonitas que no estén con pizarro preferiblemente. Y yo me sentaría y pondría solo, no tiene que hacer ni el esfuerzo. Pone sobre la barra el paquete de arroz y solamente esperas. No, Luis. Te sientas a esperar. ¿Qué paquete de arroz tú agarras? Te sientas en la barra así, tomas un platito de eso y metes la mano y sacas 3-4 granitos de arroz y los sueltas ahí. Okay. Efectivamente. Empiezas a jugar así con ellos. Y es cuestión de tiempo. Sí, claro. Entonces, tú agarras y cuando veas a una muchacha que se acerca curiosa, metes la mano y sacas 4-5 granos más y dices... ¿De dónde saqué estos? Hay más. Tengo más. Estoy tomando nota. Caballo viejo. Claro. Estoy tomando nota. Dice, y tú le dices... Mire, yo tengo en el closet, tengo una bata con pedrería de arroz. Y luego le dice... Epa, mami, ¿estás comiendo arroz? Y ya se te va a sacar un segundo. No, pero me encantaría. Mira, eso todavía se usa, esa expresión. ¿Qué tal la muchacha está comiendo arroz? Sí, claro. ¿Se usa o no se usa? Claro que se usa. Mira la cara de Viviana. ¿Tú no sabes lo que significa eso, Viviana? Claro que no. Viviana no sabe lo que significa. Viviana, ¿cómo vas a saber? Viviana le brillan en los ojos, ¿eh? Una de nuestras productoras, Viviana. ¿No sabe? ¿Sí sabe o no sabe? Cuando una muchacha está comiendo arroz, ¿qué significa? A ver, ven, acércate, Viviana. Un aplauso para Viviana, quien se va acercando al micrófono, al mega micrófono, mega. Para definir. Ajá, es lo que significa que una muchacha está comiendo arroz. ¿Cómo estás, Viviana? ¿Cómo te ha ido? ¿Cuánto tiempo tienes tú ya trabajando con nosotros? Casi dos años. Dios santo, esto hay que celebrarlo. Casi dos años. Sí, de los tres que trabajamos acá, ¿quién te parece el más bonito de los tres? Ochoa. Tremenda oportunidad que perdiste para que te calles, Viviana. Es cierto. Ochoa es el más bonito. Mira. Fuiste por el más alto. ¿Qué significa cuando uno dice, upa, mira, ah, caramba, esa muchacha está comiendo arroz? Que está en un restaurante chino, puede ser. Ok, gracias, bien afuera. Okay. Ay, sí, la reina de lo políticamente correcto. Regresa al motorhome del programa. Sí. Sí, nosotros mira, tenemos un motorhome. Eso significa que el pantalón le queda grande. No. Bueno, está cuando bien. Cuando una muchacha está comiendo arroz, cuando se dice esa chica está comiendo arroz, es porque el pantalón le queda tan apretado que la tela del pantalón es como absorbida entre las dos. Glúteos. Exactamente. Claro. Y el glúteo parece apoderarse de la prenda. Aleluya, de hermano. Vestimenta. De manera tal que simula como que cuando camina la muchacha, que el glúteo lo mastica. Lo mastica. Y si la muchacha está trotando, lo mastica. Si va caminando despacio, parece que el glúteo mastica. Ya vengo. Mastica el pantalón. Ya volví. Y ojalá ese pantalón sea blanco. Ya vengo de nuevo. Ok. Muy bien. Ya volví. Bueno, bien, son las 7:14. Ya estamos de vuelta de nuevo en la mañana por acá, por La Mega.